¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a abrir 50 cajas Dreams and Nightmare. Caja que sin lugar a dudas es la más rentable para abrir del juego a día de hoy. Así que ¡vamos al lío, chicos y chicas! Y mientras abro la caja, os voy a comentar por qué esta caja es tan rentable. Sin lugar a dudas, es una caja que esconde grandes cuchillos, chicos y chicas, como por ejemplo el Mariposa. Aquí tengo apuntados también que está el Bowie, está el Husman, están las Tagas y por último el Falcon. Pero sin lugar a dudas, el objeto, la gallina de los huevos de oro, es el cuchillo Mariposa. Un cuchillo que, como sabéis, si no me equivoco, es el más caro que hay en el videojuego. Incluso más caro que el M9, el Karambit. Es un cuchillo que gusta mucho y es un cuchillo que es muy, muy caro de conseguir y que también sale en muy pocas cajas. Por cierto, primera roja. Así da gusto. Bienvenido a Andorra, me dice el Tito Gabe. Muchas gracias. Una roja, chicos y chicas, en poquitas cajas. Así me gusta. Bueno, como iba diciendo, chicos y chicas, el cuchillo Mariposa lo que tiene es que es un cuchillo que es muy deseado, muy caro y sale en cajas también bastante caras. Como por ejemplo, la Breakout, una caja que vale 7 pavos. Phoenix, una caja que vale, si no me equivoco, más de 4 euros. 5 dólares tiene que valer, sin lugar a dudas. Son cajas de operación, chicos y chicas, y nos da una rosa. Bueno, en estado de fiel teste, no es el mejor estado del mundo, pero bueno, lo agradecemos, una roja y una rosa de momento. Entonces, chicos y chicas, ¿qué es lo que pasa? Que si esta caja vale un euro, 1,10 euros creo que vale, 1,40 euros aproximadamente, pues sin lugar a dudas es una caja que compensa muchísimo abrir. Es una caja que solo por el cuchillo Mariposa ya te dice si vas a por el cuchillo, ¿vale? Porque yo pienso que hay cajas que son más rentables a abrir de cara a las armas, ¿no? Aquí no te vas a encontrar un arma que te sale el mes y digas, joder, un AK que va a valer, yo que sé, 500 euros como tienes en otras cajas, ¿no? Aquí es la caja más rentable, sin lugar a dudas, si vas a por cuchillos, ¿vale? Y además de los cuchillos en sí, ¿no? Como son el Mariposa, pues por ejemplo el Husman, etcétera, etcétera, las skins que tienen son una absoluta barbaridad. Porque si te toca un Mariposa, te puede tocar Lore y te puede tocar Gamma Doppler. Y lo que quiere decir, por supuesto, el Emerald, chicos y chicas, que es la gallina de los huevos de oro. Básicamente te harías un por mil. Un Mariposa Emerald vale más de 10.000 dólares. Si no me equivoco, entre 10.000 y 15.000. Depende del float, depende del estado, porque como sabéis te puede tocar recién fabricado o minimal wear. Pero sin lugar a dudas, chicos y chicas, que te toque un Mariposa y que te toque alguna de esas dos skins es una absoluta barbaridad. Porque si no me equivoco, antes he visto que el Mariposa Lore minimal wear son 2.000 euros ya. Pues imaginaros, chicos y chicas, si os toca recién fabricado. Por lo tanto, una caja que se ha abierto una barbaridad en agosto. Si no me equivoco, es posiblemente la caja que más se está abriendo a día de hoy por lo que os acabo de comentar, ¿no? Tanto cuchillos como skins. Así que, Black, ¿qué cajas...? Hostia, que me acaba de pasar el AK. ¡Qué dramón! Black, ¿qué caja me recomiendas abrir? Pues yo considero que, evidentemente, lo primero que te diría es, si abres cajas, que sean dropeadas. Yo no me atrevería a gastar dinero en cajas. Yo pienso que eso es un mal gasto desde mi punto de vista. Si te atreves y quieres abrir una caja en específico, yo me atrevería con esta. Pero yo lo que haría, chicos y chicas, es con las cajas que me han dropeado, pues podéis hacer también... es que depende de cuál, ¿no? Si te dropean una Bravo, te vas a poner a abrir una Bravo que vale 50, 60 euros, una Weapon Case 1, que es una probabilidad súper remota, pero puede pasar, ¿no? Evidentemente yo no lo haría eso. Yo evidentemente lo que haría es venderla y a partir de ahí abrir más cajas. En el caso de que quieras holdearla, también me parecería una excelente idea, porque al fin y al cabo son cajas exclusivas que van a ir poquito a poco desapareciendo y por lo tanto aumentarán su precio, ¿no? Porque hay muy poquitas. Así que
era lo que quería comentaros, que es la caja más rentable a día de hoy. A no ser, chicos y chicas, que salga alguna nueva caja próximamente que indique lo contrario. Por ejemplo, desde mi punto de vista, la caja kilovatios. Sí es cierto que en cuanto a armas tienes 15 puta madre, pero en cuanto a cuchillos no acompaña, ¿no? No es una caja que te pueda dar un cuchillo que valga mucho dinero, la Kukri. Sobre todo teniendo... Me cago en la puta que me está pasando el AK por todos lados. ¡Por favor! Como iba diciendo, los cuchillos Kukri, que te puede tocar el Fade, te puede tocar el Crimson Web, el Slaughter, pero a partir de ahí ya todo lo demás te puede tocar una basura. Porque no sabéis lo mal que se siente cuando abres una caja y te toca un cuchillo de mierda. Hay muchas cajas que contienen dorados que no merecen absolutamente nada la pena. Y el drama es que tú te gastas 2,20€ intentando que te toque un dorado, que es una probabilidad 1 entre 400. O sea, ya la probabilidad es difícil. Pero si en esa dificultad te toca una mierda, pues el tilteo que te pillas es exagerado. Así que yo siempre, chicos y chicas, os invito que, si tenéis ganas de abrir caja, investiguéis. Está la página de CSGO Stars. Es una página que he puesto muchísimas veces. O lo podéis ver en... Yo pienso que lo podéis ver en cualquier lado. Simplemente buscáis skins, caja, esta. Veis... el dorado que te puede tocar, y a partir de ahí ya tú decides si te compensa o no. Esta es una de las mejores cajas que hay, como digo, donde te puede tocar uno de los mejores cuchillos del videojuego. De hecho, hay muchísimos streamers, yo incluido, que está en la caza del cuchillo mariposa a través del unboxing. El único que le ha tocado, que yo conozca, es Martín. No conozco a nadie que más que le haya tocado un mariposa emerald, a no ser que sea streamers que habéis visto, por ejemplo, con el vídeo del otro día de las mejores aperturas de agosto. Si no lo habéis visto ese vídeo, flipad con ese vídeo, porque me parece que es espectacular lo que se ha conseguido en el mes. Y ahí podéis ver, chicos y chicas, la caja que más se abre. Sin lugar a dudas es esta, sin lugar a dudas. Así que nada, vamos a disfrutar de las 10 últimas cajas, chicos y chicas, a ver si hay suerte. Vamos a ver qué tal se nos da este maravilloso mes de septiembre. Tengo muchísimas ganas de ver si Valve ha preparado algo. Ha sido un verano bastante calmado. Valve hacía una actualización cada mes. Se ha calmado bastante la cosa al respecto. Están tranquilitos. Espero que sea porque hayan preparado algo. Septiembre, octubre, noviembre son meses muy importantes. Diciembre es el Major de Shanghai. Un Major en el cual ya se ha desvelado, que eso me parece una barbaridad, que todas las fases van a tener público. No sé hace cuánto tiempo no se hace esto, pero me parece un gran acierto, porque el mercado chino es una absoluta barbaridad. Y sobre todo le dará ambiente. Sin lugar a dudas es una elección... perfecta. De hecho, de Perfect World, que como sabéis es la empresa que lleva contra el Psyche allí. Así que nada, estaremos al tanto, chicos y chicas, de todo lo que ocurre. Si estáis siguiendo la SL Pro League, sabéis que Movistar Koi ha sido vapuleado. La verdad es que no nos presentamos al evento. 9Z lo hizo algo mejor, pero no tuvo suerte. Le tocaron rivales bastante buenos. No sé si fueron 3C Max, Mongols, etcétera, etcétera. Vi el partido de Mongol porque fue justo cuando aterricé. Y la verdad es que han sido partidos... Da pena, porque los partidos de 9Z han sido partidos close, sea por overtime o partidos muy ajustados de 13-10 o algo así. Y aunque hayan sido... pues eso, no eliminados relativamente pronto, se pueden ir, no sé si con un buen sabor de boca, pero que han luchado al menos. Pues nada, chavales, con esto me despido, como siempre, esperando de corazón que os haya gustado, que os haya disfrutado, os haya hecho reír un poco. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!